Sí. Quesito lleva su padlock para su escuela. Lo vamos a llevar a su escuela. Ay, Quesito. Dios te ayude. Bye, I love you. Ya dejamos acá en Cito su escuela. Dice que lo, la otra vez le dije, ¿lo ves? ¿Tapia? No, esa ya va. Es que el macha le pegó. Tenemos que bajarnos para que nos conozcan los policías, que somos los papás de Caín. Para que tener, van a saber que somos nosotros. Para poder tener palancas, no, pero si nunca nos bajamos. Aquí venimos a las 5 de la mañana, Fabiola. Sí. Y a lo mejor no está abierto, ¿no? Venimos a la estación de policía. Venimos a reportar. Miren las huellotas. Mi dedo, la huella. Mi dedo, la huella. Vámonos. Se le andaba cayendo la cucaracha. Cambiamos de carro. ¿Te robaron qué? Mucho estéreo del carro. Miren, aquí traje a mi hermana y mi sobrino. Pero ¿dónde está? Acá. ¡Mani, mani, mani! Ya vinimos, mani. ¿Cómo te voy a trabajar con esto? Se te... Le olvidaron sus chanclas. ¿What? ¿En chanclas? Mani. Es uno puede ser de foto, ¿verdad? Esto me parece que sí. ¿Ya fuimos a la policía? ¿Ya? Y los dos papeles como el que nos dieron para... ¿Para online? ¿Qué? Cactus. ¿Qué fue el macho? ¡Ay, verdad! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Qué bonito está aquí! ¡Miren, Manny! Pero los clientes no van a por la agua. ¿Ya van a ver por la agua? ¿Vas a trabajar? ¿Qué es un paso? Mira, mira. ¿Está viendo, mira? Ya la estoy viendo de acá. Oh, sí. Está hermosa. Una virgen. Ya la estoy grabando. Pero creo que se calienta. Ya.
Oh, es que aquí sí se ve. Pues ya ves. Aquí. Yo no puedo. Es que solamente es la visión del la vista del ojo humano. Uh-huh. No, Roma, aquí sí. ¿Quieres hacer igual? No. ¿Tú ya fuiste o quién fue? No sé qué. ¿Es antes de entrar a los estudios universales? Ah, ya sé que es de los famosos. Sí, un día cuando... Mira qué bonito, sí. Un día cuando... Oye, sí. Descanses como 4 días y estés descansada. Ma. Miren allá. Ay, qué me asustaste. Ay. Te dije que se nos iba a pasar. Ya casi no tengo pila. Vamos a agarrarles un desayuno a los trabajadores que están trabajando muy arduamente en el trabajo. ¿Comer o no? ¿Cafés, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya van 2 cafés que te tomas? Voy haciendo 2. Oh. Vamos a comer un rico café aquí con mi hermosa hermana chula, preciosa. Miren, yo mi, no le vayan a decir a nadie que me estoy tomando un rico café. Ah. Casi se me termina la pila. Miren, allá está mi sobrino Manny. Miren, allá, nomás que te he escondido. Pero ahorita ya se los grabé hace ratito a Manny. Ahora sí, Manny. Ahora sí, ahí está Manny. Anda friega trabajando, haciendo sus salsitas. Nada. Mira los chilaquiles. ¿Qué tal? ¿Yummy? Son para los frijoles. Saben como diferente, yo nunca los había probado. Pero eso no te arde en la pasta como ojos. Mm-hmm. ¿Saben a qué saben? A pizzerola. Mira. También. ¿A qué saben? Dilo, dilo. Y aquí se va a quedar y no lo voy a poner. Y aquí ve el río. De Los Ángeles. Para allá sí le das es para Los Ángeles, ¿verdad? No. ¿No? Para allá es Los Ángeles. Ajá. Pero acá es, vamos a la casa. Ya les dimos de comer a los pajaritos, digo a los pollitos. Ahorita no adentro, nomás que estaban asustados. Mira, ya se están saliendo para la comida. Uh-huh. Dicen... Oh my God, eso es mucho. Gracias, Diosito. ¿Así dicen? Gracias, pollo Diosito. No hay un pollo Diosito. Vámonos. Anoche estábamos aquí haciendo tortillas. Estábamos encerrados. Sí. Estábamos en eso. Venga, les voy a enseñar a la Virgencita. This is VIP restricted, only you. Go. Aquí estábamos sentaditos, cobijados. Ahí está la computadora de mi compadre y la otra y allí nos vamos a ahogar. Allí pone su música. Y aquí tiene los niñitos dioses, miren. Los niñitos dioses. Y esa virgencita se lo encontró, hermana. Así como está. Pero se la trajo. Aquí tiene todos sus santitos, sus virgencitas, los niños dioses. Y la virgen grande, miren. Mami. My baby. Ya persínate. Ya persínate tú. Ya me persiné cuando entré.
Y aquí tiene el nacimientote, miren, bien grandote. Look how many cucas tiene. Bien bonito, María José. Mami, mira how many cucas. Sí, dijo que nos lleváramos una para adentro. ¿Digo? Y si quieres llevarte chiquitas, dijo. No, yo quiero una grande. Ajá. Y aquí tiene sus plantitas y muchas lucecitas. No, no. Es como un cuartito especial. Ahí atrás creo que está la chimenea, atrás de la Virgen. Pero está bien bonito. Vámonos. Acá tiene sus plantas. Cierra la puerta. Y la otra puerta. Hay que cerrarle porque... No podemos. Me tenía para cerrado. Ahí está. Y aquí tienen sus plantitas. Y un perrito. Y uno palito. Miren, enseñan las perras. Una y una y... Y acá está la otra. No le puedo enseñar su tripita. Y aquí tienen sus flores bien bonitas. Miren. Ay, a ver si la mía no se ha muerto porque no la regamos. Se me hace que se nos van a regar. No tengo tijeras, quería usar este. Ay, mi está bien bonita. Pero mira, no tengo tijeras para cortar esto. Lo voy a guardar. Ahí estás para los pelillos. Ya ven que siempre traigo los pelillos parados. Ahorita los voy a abrir. Mi hermana me dio esta para tallarme. Creo que es para lavar los trastes. Su suegra se la trajo de México, pero me regaló una. Está bien chida para lavar los trastes, pero yo la voy a usar también para tallar el cuerpo. De Michoacán se la trajo. Haciendo el pelo aquí sentadita en el suelo. ¿Qué creen? Les voy a contar lo que me pasó el día que llegué. Estaba yo bien feliz arreglándome el pelo. A la carrera andábamos porque ya era tarde.
y tenemos que estar en misa rápido, rápido. ¿Qué creen? Que mi pinza se desbarató la enchinadora y me quemé mi pelo. ¿What? ¿Qué está pasando? Y mi pelo aquí todo enredado, todo en la pinza de enchinadora. Todo enredado acá. Es que lo que pasa que como se calentó de más, como que el fierrito se me descompuso, pero se me descompuso y calentó de más a una temperatura que achicharró mi pelo. Y aquí tenía todo el pedazo del pelo, un mechón así, todo enredado alrededor, como ven. Ahorita me estaba acordando de platicarles. Y golea feo y dije, no, ¿qué hice? Y volteé y vi, oh, ay, no. Y le eché a la basura a la carrera porque eso fue lo que pasó. Como ven. Y también les voy a contar otra cosa que pasó. A mi sobrino le robaron su estéreo y su amplificador de la camioneta. Sí. Y pues sí, tristemente. Y ahorita andan viendo eso, revisando eso de que cómo le van a hacer. Y le quebraron las velocidades del carro. Puras tragedias. Pero primeramente Dios, todo se va a arreglar. Hicieron el reporte y van a ver qué se puede hacer. Pero sí. Pero gracias a Dios nosotros estamos bien. Solamente pues todo caiga en lo material, ¿verdad? Pero pues sí, son cositas que cuestan dinero y pues que no están bien. Que gente que en vez de trabajar agarrando las cosas ajenas y cosas que ha comprado la gente que realmente trabaja. Entonces sí. Como ven, y me estoy haciendo el pelo. Mi hermana hoy le tocó trabajar de tarde. Tocó trabajar de tarde, ya va a llegar un poco tarde. Mientras, oh, me quemé. Mientras acá yo me alacio el pelo. Tenemos una, ahorita estaba viendo una muchacha que me gusta ver en YouTube. Y mi mami anda en una fiesta ahorita. Mi mami anda en una fiesta. Y ahí andaba subiendo unos videos y los estaba viendo también. Yo creo que ya, si Dios quiere, nos vamos a ir pasado mañana, domingo. Ahorita es viernes. Nos vamos a ir el domingo, si Dios quiere. Y ya, a casita. A descansar. Bueno, aquí hoy, oh, aquí hemos dormido tan rico, ¿verdad, Abby? Tan a gusto hemos dormido aquí. Bien rico, vieran que qué a gusto estamos. Hasta le digo a mi hermana. Le digo a mi hermana que yo aquí me quiero quedar siempre. Sí. Julio. Le digo a mi hermana que me quiero quedar aquí siempre a vivir. Pero le digo, pero tengo esposo, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Ni modo de quedarme yo y allá dejarlo. Y luego no se quiere venir porque a Los Ángeles, porque yo creo que no sea allá o allá. Pues también allá él tiene su trabajo. Yo como quiera acá busco uno. Bueno, él también, pero allá tiene su trabajo. Por eso. Pero sí, déjenme seguir. Ya le acabaron el pelo. ¿Qué? ¿Qué? Mira, ahí está mi cariño. Ya me terminé de peinar, miren. Ah, me puse dos cucas aquí. Dos brochecitos. Y listo. Ya me peiné. Me tiene mucho que no me lo lavaba el pelo, como
15 días, yo creo. Pero ya me. Sí. Bueno, chicas, ya me voy a despedir del vlog de hoy. Creo que de los otros vlogs no me he despedido. Y se los voy a pegar, ya saben. Me van a pegar uno con otro, con otro. Me salieron unos granitos cuando me vino mi periodo, pero ya, se fue. Bye bye. Y nada más poquito. Ahora no sacamos los pájaros porque no hubo tiempo. Jugué con mi cariño un ratito los water balloons. Pero ya, ya vamos a acostarnos un ratito. Para dormirnos un ratito. Echarnos una siesta. Ok, chicas, ahorita nos vemos. En un ratito. Digo, hasta mañana. Mañana ya va a ser nuestro último de aquí. Y ya, si Dios quiere, el domingo nos vamos. Ya llevé algunas cosas a mi carro. No me faltan otras. Por ahí anda alguien. Pero no se ve. Mi cariñito. Qué besito. Las quiero mucho. Y les... bye bye.